gente. Bienvenido al blog de Oregon. Vamos a estar en Oregon una semana en esta guagua que alquilamos y ese va a ser nuestro hogar por una semana. Vamos a dar la vuelta centro de Oregon al oeste de Oregon. Va a ser una vuelta bastante chévere. Ayer visitamos los Lautaurel Falls y Multnomah Falls. Así que les voy a poner par de imágenes de lo que fuimos ayer. Como pudieron ver, de hecho, se ven súper increíbles, hermano. Las primeras dos cascadas del trip y han sido espectaculares. Gente, ya tengo la ruta. ¿Ya tienen la ruta? Tenemos estos falls acá y un lago que se ve la montaña. Cabrón, no sé que no voy a perder el día. Y de ahí vamos a cortar en diagonal entonces. Vamos a hacer una, en vez de llegar hasta acá y bajar, vamos a hacer una diagonal hasta los Painted Hills. Y escogimos una excelente fecha para venir porque hay muchos de los árboles que están en su punto de cambiando los colores del otoño. Se ven súper cool. Se supone que 1.6 millitas hacia allá y al final nos encontremos unas cascadas bastante lindas. Esa parte que acabamos de pasar se ve bien exagerada. Parece que estás entrando a Wonderland, país de las maravillas. ¿Cómo se ve esa parte de ahí? Brutal. Los colores están espectaculares, en verdad. Gente, y hemos llegado. Dime qué piensan de estas cascadas. No, están increíbles. Valió la pena. Aunque el hike era corto de todos modos. No era que era bien largo. Ya yo le tiré un par de fotos a Gabriela y ahora es mi turno. Vamos a correr por todo eso. A ver qué sacamos. Está frío. Y el agua está más fría. Nos cogimos un poco más de tiempo de lo esperado, así que ahora tenemos que casi correr de vuelta porque todavía tenemos Trillium Lake y después los Painted Hills. Y los Painted Hills están como a 3 horas y ya son las 12 y pico, más 40 minutos virar ahora para el carro. Así que tenemos que avanzar. Después que llegamos a Mount Hood, no se ve nada. Hay tantas nubes y neblina que lo que se ve es un cantito bien chiquito. Pero pues, el lago está bonito de todas maneras. El lago, el monte supone que está hecho por acá arriba. Y no se ve nada. Parece que ya estamos cerca de los Painted Hills. Ay, Nali. En verdad se ve cool.
Eso es. Llegamos a los Painted Hills. Se ven bien nítidos. Me gustan. Empezamos el pequeño trail de una de las áreas de los Painted Hills. Aquí estamos en la otra zona de los Painted Hills, que yo creo que es más bonita que el otro porque este es bien grande y los hills son mucho más grandes. Ya lo sé, increíble, se ve brutal. Se ven como bien suavecitos, ¿verdad? Como que bien soft. Se ven super cool. De lana. Sí. Ahora estamos haciendo un trailcito pequeño también que hay, que es de media milla.